Hola amigos de San Joaquín TV, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva entrevista en que tendremos la oportunidad de conversar y conocer a quien es Premio Nacional de Periodismo año 2009, la señora María Olivia Monkeberg, periodista y ensayista. Además, ella es directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, profesora de Ética y Tratamientos Periodísticos y también coordina el Diplomado de Periodismo de Investigación. María Olivia. Buenos días, pues. Un placer tenerte con nosotros y que nos puedas contar acerca de toda tu obra, acerca de tu ámbito periodístico, que es bastante amplio. Y comencemos, por ejemplo, con decir que tú te titulaste en la Universidad Católica de Chile en el año 72. Sí. Iniciaste, sin embargo, tu trabajo profesional en esa misma casa de estudio un año antes, en el año 71, trabajando en una revista que se llamaba Debate Universitario. Exactamente. Años convulsionados de la época. Años muy interesantes. Eran los tiempos de reforma universitaria, el tiempo que en la Universidad Católica era rector Fernando Castillo Velasco, que fue llevado después de un movimiento estudiantil muy importante que fue por la reforma universitaria. Y bueno, después vino el golpe militar y a mí el golpe me tocó justo trabajando en la Universidad Católica. Luego las universidades fueron intervenidas. Yo antes incluso veía venir esa intervención, lógicamente, en esos días post-golpe, y me trasladé a trabajar a la revista Ercilla, que era el semanario en ese momento de más circulación, que lo dirigía el periodista Emilio Filippi, tú lo debes recordar. Y la revista Ercilla, si bien teníamos censura previa, por lo menos subsistió, ¿ah? Porque otros medios fueron clausurados, todos los medios de izquierda, básicamente, las radios que fueron hasta bombardeadas sus antenas después del golpe. Fue un tiempo muy duro, un tiempo muy complejo para todo el país, pero particularmente para nosotros los periodistas y también para las universidades. Yo creo que ahí se quebró el sistema universitario chileno de una manera muy frontal. Y bueno, después, todo lo que transcurrió después también ha sido para mí un foco de interés en las investigaciones y en lo que he estado contando en estos libros de periodismo de investigación. Después de la revista Ercilla, ¿sí?, a partir del año 77 o un poquito más, pasaste a revista Hoy. Hoy, ahí ocurrió algo muy especial. Ahí ocurrió algo muy especial porque en plena dictadura, digamos, comienzos de la dictadura, la revista Ercilla sufrió varias clausuras. Yo estaba, reporteaba y escribía economía. Gracias a eso me tocó el poder reportear muy de cerca, poder ver cómo se empezaba a implantar en Chile el modelo económico. El modelo económico neoliberal, como lo conocemos hoy día, ¿no es cierto? Se hablaba de este modelo de mercado. Y eso significó, entre otras cosas, que las críticas que hacíamos disgustaban mucho. De derechos humanos no se podía ni hablar, pero en economía avanzábamos un poco más en la crítica. Y en un momento dado, el gobierno convenció probablemente al grupo Cruzat Larraín, que en ese momento era el grupo económico más fuerte, que sabía, era dueño de muchísimas empresas, y este grupo compró la revista Ercilla. Cuando se compró la revista Ercilla, que nos compraron como quien compra un fondo y nosotros éramos el ganado que estaba dentro, los periodistas, decidimos que no íbamos a poder seguir, ese matrimonio no iba a resultar. Entonces decidimos generar otra revista. Y eso así fue como nació con los periodistas de la revista Ercilla, la revista Hoy. Y la revista Hoy, que tuvo un papel bien interesante también en buscar nuevos espacios para informar lo que estaba ocurriendo, nuevos espacios de libertad, nació contraria a la dictadura el año 77 en junio. Y ahí encabezaba el equipo Emilio Filippi, estaba también Abraham Santibáñez, estaba Patricia Verdugo, que también fue Premio Nacional de Periodismo, que correcto, murió hace unos años,
Me acuerdo haciendo la práctica, periodistas como Ascanio Cavallo, que después han sido muy destacados, y Ana María Foxley, que ha sido tuvo un papel significativo en el ámbito de la cultura, María Paz del Río, bien, en Namilla, Guillermo Blanco. Esa gente fue la que creó la revista Hoy. Yo estuve con ellos, con la revista Hoy, hasta el 1981. Y ahí me había invitado Juan Pablo Cárdenas, que había formado la revista Análisis, y me fui a la revista Análisis. En la revista Análisis fue aún una actitud más decidida, antidictadura, y en la búsqueda de espacio, en cómo contar lo que estaba ocurriendo en materia de derechos humanos y en materia económica también. En la revista Análisis, uno de los compañeros de trabajo era Fernando Paulsen, que era un joven periodista por aquel entonces, quien le motivaba mucho conmigo. Justamente empezamos a hacer algunos reportajes de investigación interesantes, particularmente en el área económica. En momentos en que el 81-82 se suscitó, se suscitaron dos cosas: uno, una crisis económica fuerte, y otra, ya el movimiento social de protestas que empezó el 83. Correcto. Que partió con la convocatoria de los trabajadores del cobre y luego se amplió a toda la población, y fue muy importante lo que fue sucediendo tanto en trabajadores y en colegios profesionales como en las poblaciones, en los diferentes sectores de Santiago y de la región. Todo eso lo cubríamos en la revista Análisis. La revista Análisis, si uno ve las portadas hoy, es bastante impresionante, sí. ¿Verdad? Claro que nos clausuraban, venían los estados de sitio, clausuraban a todas las revistas. Juan Pablo Cárdenas, el director, que tenía editoriales bastante audaces, fue muchas veces encarcelado. Y yo ahí asumí, era editora general, y asumí también la subdirección. Y bueno, cada vez que estaba Juan Pablo preso, me tocaba la responsabilidad directa de encabezar la situación en la revista. En la revista Análisis, me tocó conocer a José Carrasco Tapia, Pepe Carrasco, que llegó como el 84, me parece, del exilio en que estaba, y lo nombramos editor internacional. Y a Pepe lo mataron, fue asesinado el año 86, después del atentado Pinochet, cuando tomó una venganza los aparatos de seguridad, gente que no tenía nada que ver, como el propio Pepe, y lo mataron ahí cerca del parque, al lado del costado del Parque El Recuerdo, la noche del 8 de septiembre, del 7 al 8 de septiembre de ese año. Bueno, muchas experiencias, cuestiones muy dolorosas. Después de Análisis, en lo personal, yo seguí trabajando, me gustaba mucho investigar. Dejé la subdirección precisamente para investigar más, y ahí tuve algún tiempo hasta que me fui al diario La Época, que nació el 87. El diario La Época lo dirigía también Emilio Filippi, y en el diario La Época uno de los temas que investigué bastante fueron dos que después estuvieron, o sea, en ese momento me despertaron el interés para lo que después también continuaría y profundizaría y darían forma a libros ya en este siglo, ¿no? En este siglo XXI. Me refiero al tema de las privatizaciones de las grandes empresas del Estado. Me acuerdo haber escrito en La Época, publicado reportaje sobre la privatización de Soquimich, la que se quedó Julio Ponce Leroux, el ex yerno de Pinochet, y que, bueno, ha sido tan importante, una situación tan escandalosa, que es la que hemos visto ahora reventar con el famoso caso de las cascadas, de las empresas cascadas. Pero ese tema de la privatización de las empresas por parte de Ponce Leroux y de estas empresas de papel,
que les permitían controlar la propiedad, uno ya lo empezaba a visorar desde esos años, año 85, 84, 85, 86, y yo haberlo escrito, como te digo, por ahí por el 87, 88, que fueron algunos reportajes ya en la época. La privatización del LAN, la privatización de las eléctricas, que partieron primero con lo que era la Chilextra Metropolitana, que se transformó después en Chilextra, en Chilquinta, en Chilgenerca, y después vino la de Endesa. La privatización de las grandes empresas del Estado, cuando yo te decía, años después, que a mí me llamaba mucha atención que no se hablara de esto, fue lo que dio forma a mi libro El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile, que lo publicamos en el año 2001, bastante después de lo que ocurrió. O sea, y curiosamente fue un tema que permanecía como un poco tabú, desde luego en los medios de comunicación, pero también no se hablaba demasiado de eso. Y a mí eso me llamaba la atención, creo que fue muy fuerte lo que significó el impacto del traspaso de dinero y de poder en el fondo a manos a grupos privados, y por eso escribí este libro. Un libro que es bien impresionante, porque en el momento se agotó, salieron muchas ediciones, creo que ese libro tiene 6 o 7 ediciones, también fue bastante pirateado. Sí. Y creo que da cuenta, y hasta el día de hoy, que está agotado. Todavía no he tenido tiempo para a lo mejor actualizarlo, ponerle algún epílogo a todo eso, ¿ah? porque fueron cuestiones muy claves que pasaron. Después te mencionaba que el tema de las universidades, también las primeras ideas de escribir un libro para mí nacieron en los 80. No tuve el momento de hacerlo allí, porque después vino toda esta dinámica que generó el plebiscito y luego las elecciones. Estuve trabajando en la época haciendo las entrevistas políticas, entonces no tenía el minuto para sentarme a complementar investigaciones y hacer un libro. Y eso sí, hice entrevistas de aquellos años, del 87, cuando estaba la embestida contra la Universidad de Chile, y se produjo todo el movimiento contra Federici, y en Concepción la embestida contra Clericus, que era otro rector muy duro, y también los estudiantes y los académicos se oponían a lo que estaba allí ocurriendo. Pero en ese tiempo yo hice algunas de las entrevistas que después son parte medular del libro La privatización de las universidades, una historia de dinero, poder e influencia, que lo publiqué el año 2005. Así que eso, otras cosas, siempre los libros nacen de inquietudes que uno tiene desde mucho tiempo. Se van como incubando y tomando forma. El año 2003 publiqué El imperio del Opus Dei en Chile. Correcto. Cuando conversábamos fuera de cámara, yo te comentaba que yo entré a la Universidad Católica, era una escuela de periodismo, una escuela bien buena, pero escuela de periodismo, los fundadores, había muchas personas ligadas al Opus Dei. Entonces, siempre mi mirada, mi observación estuvo en qué pasaba con este Opus Dei que llegó a Chile en los años 50. Yo conocí algo así, lo vislumbré en los comienzos de los 60, pero que después ha crecido tanto, a veces no se nota tanto, pero sí hay establecimientos educacionales, hay colegios, tú ves hoy día en las listas, en los rankings, los colegios que sacan más puntos en la preselección universitaria, en la PSU, pertenecen al Opus Dei, uno ve la Universidad de los Andes. Bueno, todo eso me llamó la atención y quise escribir un libro sobre lo que significaba el Opus Dei en Chile, y ese es el de 2003, El imperio del Opus Dei en Chile. Después, ¿qué más? Se han reído de mí algunos colegas, porque
de repente ha resultado que estos libros de la década actual son de los años impares. Ah, por cierto, claro, 2003, el 2001, 2001 el saqueo, el 2003, el de Opus Dei, uh-huh. el 2005, la privatización de las la privatización de las universidades, y el 2007 el negocio de las universidades en Chile. Correcto. Ese negocio que en su momento circuló, por cierto, circuló en el mundo académico, entre profesores, entre dirigentes estudiantiles, pero libro que no lo pescaban los medios de comunicación convencionales, digo yo, la prensa, uh-huh. tampoco la televisión. Entonces, pero sin embargo, ese libro, después, con el movimiento estudiantil de 2011, como que saltó solo. Sí. Ah, y saltó y me venían a preguntar que sobre ese libro, sobre lo que pasaba en las universidades. Y yo justo acababa de lanzar otro libro de año impar, que fue Caradima, el señor de los infiernos, que salió en 2009, sobre el caso de este cura abusador que ahora está ahí recluido en un convento de monjas, el ex párroco de la parroquia del Bosque, en el sector de Providencia. Y luego, el movimiento estudiantil mismo y lo que significó y significa, y el hecho de haber seguido la pista a lo que estaba pasando con ese negocio, sobre todo el negocio lucrativo, es lo que dio origen a la inquietud de seguir investigando y a esto, con fines de lucro. Con fines de lucro. La escandalosa historia de las universidades privadas en Chile, que lo acabo de presentar en el mes de noviembre, está en este minuto, noviembre sí. Sí, está en el tapete de la noticia y sí. Sigue siéndolo como tan importante por todo lo que revela usted. Precisamente todos los libros que se han dado a lo largo de su carrera periodística de investigación revelan de alguna manera que todos están relacionados, todo esto sí. Tiene que ver con el entramado político, con el entramado de poder político y económico que existe en Chile. Así creo yo también. De verdad, fueron saliendo así por estas inquietudes. Algunos de mis lectores así, me han dicho, claro, tú ya en el libro del saqueo planteas unas preguntas al final. Y efectivamente, en buena medida, parte de estos libros posteriores han ido buscando dar respuestas a esas preguntas que tienen que ver con el poder, tiene que ver con ese entramado que tú dices. Y es un entramado que cada vez, mientras más investigo, a mí misma me impresiona más. ¿Por qué? Porque es algo que uno, en el minuto que lo vivíamos, por allá por los 80, yo creo que ni siquiera se le podía tomar todo el peso, ¿no? Ver toda la dimensión que esto podía tener. Cuando hablaban de las modernizaciones los economistas, cuando hablaban de las proyecciones, ¿de qué están hablando? Y sin embargo, si uno hoy día analiza lo que ocurrió en el país, esa, podríamos llamarla contrarrevolución, esa aplicación de un modelo basado, amparado por la falta de libertad, por la falta de participación, por la falta de discusión, y sin embargo se nos instaló este modelo de sociedad con eje desde luego en la economía, con eje en el mercado, pero de una manera muy especial, porque de un mercado sin regulaciones a la vez, en que se minimizó el poder del Estado, se le minimizaba en materia de sacarle los fondos, las plata, pero también de que no podía el Estado ser productor, pero tampoco ser regulador. Se aplica la reforma, se aplica la reforma a la previsión social y se trasladan los recursos de los trabajadores a empresas privadas, administradoras privadas, que en ese minuto eran de los principales grupos económicos. Te mencionaba hace un rato el grupo Cruzal Larraín,
que era el más grande de los grupos post-dictadura, perdón, dentro de la dictadura, de post-golpe. Y ese grupo Cruzar la Bahía, informado por Manuel Cruzat Infante y su cuñado Fernando Larraín Peña, hermano del actual Carlos Larraín Peña, el presidente de Renovación Nacional. Bueno, ese grupo económico era gigantesco, tanto así que eran, cuando se crean se crearon las asociaciones de fondos previsionales, que por el plan de José Piñera, del hermano de Sebastián, se crearon las AFP, y la AFP Provida, que hasta hoy es la más grande, era de ese grupo. Y otra más, eran dos AFP del grupo Cruzar la Bahía. El grupo de Javier Vial, que era el otro grupo grande, era dueño de la AFP Santa María. La idea era que estos grupos fueran los dueños de las AFP, que también fueran los dueños de las ISAPRE. Y yo creo, esto es una hipótesis, pero que tiene fundamento, que también se pensó que podían ser los dueños de universidades privadas. Ahora bien, ¿qué pasó? Que viene la crisis del 82 y viene todo ese movimiento social y de protestas del 83. Y ahí los grupos de entonces rodaron por los suelos y tuvieron que ser como reintervenidos por el Estado, Entonces, incluso Javier Vial estuvo un tiempo en la cárcel. Uh-huh. Manuel Cruzat, que después se salvó en esa pasada, pero Manuel Cruzat después, todo lo que ha emprendido termina en virtuales quiebras. Era gente muy audaz. El caso Cruzat es un caso bien especial, porque era una persona muy audaz, pero se infló con mucho endeudamiento, infló su grupo. Bueno, pero entonces este modelo, al no resultarles por allí, después viene y lo toman algunos grupos extranjeros, para hacer el cuento corto, porque la AFP Provida pasó por otras manos de otros grupos locales, por ejemplo, por Álvaro Sayé, y el grupo de algunos empresarios árabes también. Estuvo en Sayé, que es el de Corbanca, que ahora ha estado con bastantes problemas, que es el dueño de Copesa, también fue uno de los dueños de Provida en algún momento. Pero y las AFP han ido cambiando de mano, y la mayoría están hoy en manos de grupos extranjeros. Con las ISAPRE, Cruz Blanca también era del grupo Cruzar la Bahía. Y después, como antes la hecatombe, estas fueron derivando en otros conglomerados, y sí, también actualmente está haciéndose la transacción hacia un grupo extranjero. Pero hubo otros grupos que se formaron bajo la dictadura y que hasta el día de hoy tienen una importancia crucial y que se beneficiaron con las privatizaciones. Por ejemplo, el grupo de Juan Hurtado Vicuña y de su familia, sus hermanos, que Juan Hurtado lo encabeza. Uh-huh. Cuñado de él también es Carlos Larraín, porque es casado con Victoria Hurtado Vicuña. Y Juan Hurtado es el presidente de Entel, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, otra de las empresas privatizadas. Juan Hurtado también es, preside, me parece, o miembro del directorio de Pucobre, que es la minera Pucobre, que era una planta de la ENAMI, y siendo de la mediana minería, pero ha logrado transformarse en una empresa bastante potente. Está también en el Consorcio Nacional de Seguros, porque otra de las cosas que con este modelo ha florecido mucho es el negocio de los seguros. Y, para caer aquí, el año 2009, Juan Hurtado, su grupo, sus hermanos, compraron a la sucesión de Gerardo Rocha, compraron la Universidad Santo Tomás, la Corporación Santo Tomás. Y esto es bien interesante, porque la Corporación Santo Tomás es dueña de la Universidad Santo Tomás,
y es dueña de los institutos profesionales Santo Tomás y de los centros de formación técnica del mismo nombre. Es decir, tiene una población estudiantil bastante significativa, numerosa, que ha crecido mucho en el último tiempo. Se beneficia, y digo se beneficia los dueños, porque con el crédito con aval del Estado cae, porque el CAE se ha dicho mucho como que sería un beneficio para los estudiantes. Sí, lo es, pero también, o más, para los dueños de universidades, ¿no? Para quienes han podido poner masillas en una sala de clase, ampliar sus, entre comillas, servicios educacionales, gracias a que les llegan alumnos con una mochila positiva, que les llegan financiados. Esto es tremendamente crítico a mi juicio, porque lo que se puede ver es que las universidades que están siendo investigadas hoy día por lucro ante la Fiscalía Oriente, por el fiscal Carlos Gajardo y el fiscal Pablo Norambuena, dentro de las que están, que son 12, está la Universidad Santo Tomás. Y están, y la mayoría de las que están, o todas las que están, son universidades que han crecido mucho en los últimos años y que tienen, sus alumnos tienen CAE. Además de la Santo Tomás, vamos a tener las del Grupo Laureate. Correcto. Que las del Grupo Laureate están enfrentando una universidad que también, su perfil de alumno es de sectores medios y de medios bajos, como es las Américas, por ejemplo, que tiene su sede en diferentes puntos del país y dentro de la ciudad de Santiago, dentro de la región metropolitana, tienen la Providencia, pero también tienen otras comunas. Las Américas, en la Florida, por ejemplo, muy grande la sede. Las Américas, con sus más de 30.000 estudiantes, acaba de rechazarle la acreditación la Comisión Nacional de Acreditación en dos oportunidades, porque apelaron. Primero, fue a fines de octubre que la Comisión Nacional de Acreditación dijo no debe ser acreditada. Y después apelaron, y en la apelación la Comisión dijo no. Yo creo que esas son cosas que los auditores deben tener en cuenta a la hora de elegir universidades, porque en la publicidad de las Américas, a mi juicio, en forma bastante engañosa, después de este problema en que está y que está ahora apelando al Consejo Nacional de Educación, yo no puedo adelantar mi impresión, pero es posible que ratifique lo que está diciendo la Comisión Nacional de Acreditación. La Comisión Nacional de Acreditación, después de todo el escándalo que hubo con lo de Eugenio Díaz Corvalán, que está muy relatado acá en este libro, está tratando aparentemente de ser más riguroso, ¿no? Y ha cambiado su gente, han cambiado los comisionados. Por lo tanto, no hay que extrañarse de que haya tenido una mirada más minuciosa sobre las Américas. Y en esa mirada más minuciosa dice no a la acreditación. No a la acreditación significa que la universidad no requiere, no cumple los requisitos mínimos de calidad para ser calificada como universidad. O sea, así de simple. Y por lo tanto, no puede acceder a ningún subsidio estatal. En lo actual, yo creo que esto va a tener más modificaciones, más reformas para terminar con el lucro. Pero ya en lo actual, no puede. Y hay otra situación que es bastante escandalosa, que yo también doy cuenta aquí y que apareció ayer en El Mostrador, en Mercurio también, es que se está investigando a las Américas, como está bajo la investigación del lucro de Fiscalía, la está investigando por instrucción del fiscal, también la Policía de Investigaciones,
los dineros, porque lo que tienen estas universidades privadas y estos institutos es que ellos no transparentan sus dineros. Es muy distinta la situación a la de las universidades estatales, las universidades públicas, que todo tenemos que someterlo a la Contraloría General de la República, por ley de transparencia aparecen los sueldos de los ejecutivos, de los profesores, de todo el mundo. Las compras se hacen en mercado público, igual que lo que ocurre, ¿cierto?, en las municipalidades. Pero en las universidades privadas, ¿ah?, a lo más ahora, y con mucho esfuerzo, se han logrado que entreguen al Ministerio de Educación su balance, pero mucho más allá no se sabe, su estructura de costos no se conoce. Pero en este libro precisamente usted explica los distintos mecanismos que emplean estas universidades para lucrar y cómo se han aprovechado del crédito con aval del Estado para financiar estas operaciones. ¿Cuáles son estos mecanismos? ¿Cuál es la forma en que estas universidades lucran, a pesar del esfuerzo que ha hecho alguno que otro vocero de gobierno en desacreditar el tema de, o bajarle el perfil, mejor bajarle dicho, bajarle el perfil a este tema del lucro? Claro, porque para el gobierno es muy complicado, denuncia, probablemente. Uno, porque esto se sale, a ver, muestra que el modelo mismo les está reventando. Entonces, eso ya es complicado. Lo segundo, genera el problema incluso político del qué se hace con la gente, cómo responde el Estado. Porque antes de contestarte, lo que ocurrió con la Universidad del Mar, por ejemplo, en que el Estado no ha hecho mucho por la reubicación de los jóvenes, y hay jóvenes estudiantes que están hoy día, que se han reubicado porque los propios ex dirigentes estudiantiles los han ayudado, como me contaban a mí estudiantes que dirigían la Federación y la Confederación de Estudiantes de la Universidad del Mar, de los de la sede de Iquique, por ejemplo. Ellos mismos han arreglado para que en la Universidad de Tarapacá o para que en la Universidad de Arturo Prat que se generen programas o adentro de los mismos cursos los acepten. Pero mira lo que pasa con ellos. Tienen que pagar dos créditos. El crédito que tenían con la Universidad del Mar antes y además el nuevo, en la nueva universidad a la que ingresa. Entonces, es una situación que uno dice, ¿cómo? Bueno, ¿cómo lucran? ¿Cómo lucran? Lucran de diversas maneras. La que más se conoce, y yo creo que es la que más les ha permitido sacar dinero, porque lo que estamos hablando aquí es del dinero que obtienen los dueños de las universidades a través de los aranceles que les pagan los alumnos y su familia. ¿No es cierto? Uno tiene la fuente para lucrar, son los aranceles de los estudiantes, los aranceles y las matrículas y los otros derechos que pagan, y eso ingresa a la universidad. Ingresa a la universidad, pero a la vez la universidad hace como estas entidades llamadas universidad, hacen como de pasadizo de los recursos. ¿Por qué? Porque después los derivan a pagar elevados arriendos por los inmuebles, por los edificios. Uh-huh. O contratan servicios muy caros, o servicios con los amigos, servicios con los parientes. Estamos hablando de las relaciones, empresas relacionadas de las que usted habla. Así es. Entonces, a través de empresas relacionadas, y tú tienes que pueden ser lo que le paguen a una empresa que le da servicios de computación, servicios de informática, servicios de aseo, puede eventualmente ser de casino, puede ser de transporte. O sea, hay gamas amplias. Puede ser también, en algunos casos, de empresas que tienen toque más familiar, o aunque no lo tengan, de altos sueldos a sus ejecutivos, a sus directivos. En la Universidad del Mar se daban cosas grotescas en cuanto a sueldos a hijo, señora, pareja, de todo. Increíble. Realmente hay mucha variedad. Ahora, hay una variedad que yo la pongo en este libro, que fue detectada por Patricio Basso,
cuando fue secretario ejecutivo de la comisión, en algunos casos, cuando empezaron a hacer minutas financieras de las entidades sobre la base de los propios datos de la de su balance y de los estados financieros. Y se empezó a observar que había préstamo entre empresas relacionadas, pero sin interés ni reajuste. ¿Ya? Es decir, si tú eres una empresa relacionada conmigo y yo te presto, pero no te estoy cobrando interés, no te estoy cobrando reajuste, es una forma de favorecerte. O sea, de favorecerse entre los mismos. Correcto. Sumando y sumando, se van llegando a las grandes cantidades. Pero, como te digo, mucho pasa por el tema de las inmobiliarias. Yo creo que si uno pudiera cuantificarlo, pasa a ser uno bastante principal. Ha sido asombroso el crecimiento de grandes edificios de numerosas universidades privadas. Claro, pero que no son de ellas. No son de ellas. Salvo excepciones que ya podría decirte. Ahora, hay otras cuestiones que se detectaron en el caso del grupo Laureit, y que no es raro porque ese es un grupo extranjero, es un grupo que está hecho para lucrar, porque está hecho de fondos de inversiones. ¿Y qué hace un fondo de inversiones si no es lucrar? No cumpliría con su misión. Entonces, ¿y quién es del grupo Laureit? Del grupo Laureit tú tienes a la Universidad de la América, a la Universidad Andrés Bello, a la Universidad de Viña del Mar, que es más chica, que era antes de otros dueños, se la compró este grupo. Está también un instituto profesional que es muy grande, es uno de los tres más grandes, que es el Instituto Profesional AYEP. Ese instituto, que es del Grupo Laureit, lucra porque los institutos, que esto es otra cosa muy absurda, que es que los institutos profesionales y los CFT pueden lucrar. Eso puede lucrar, de acuerdo a la ley. Increíble. ¿Por qué? Porque fueron un invento también de tiempos de dictadura, en el año 81, cuando crearon la posibilidad de que nacieran universidades privadas, pero que las universidades tenían que ser sin fines de lucro, simultáneamente se crearon estas otras figuras que no existían en Chile. No existían como tales. Había uno que otro instituto, pero no. Después se incorporaron a esta legislación. Entonces, entre cuatro paredes también nacieron estos institutos profesionales y los CFT, que a diferencia de las universidades sí pueden lucrar. Uno se pregunta, ¿y por qué eso sí, las otras no? Porque probablemente, creo yo, a nadie se le podía ocurrir que una universidad pudiera lucrar. En cambio, estos que eran unos institutos nuevos y para que tuviera interés alguna gente en formarlo, y los pensaron siempre con una formación de menor envergadura y con una formación más técnica, dijeron, bueno, ya a esos dejémoslo lucrar para que haya interés, como dándole un incentivo. Y así es como han lucrado bastante. Está muy concentrado los más grandes, muy concentrado. Y hay un caso que yo lo relato con bastante detención en este libro, lo mencionaba en un libro anterior, que es el caso INACAP, el caso del Instituto Nacional de Capacitación INACAP, porque este responde a otra privatización que se efectuó en la dictadura. Ahora, una privatización más anómala, más extraña aún, porque fue un regalo. Un regalo que le hicieron los militares, el militar que estaba a cargo de la Corfo en ese momento, que era un gran amigo de Pinochet, el general Guillermo Letelier Skinner, a la Confederación de la Producción y el Comercio, es decir, al gran empresariado. Porque le pasan el INACAP sin que se comprara siquiera, a cambio de unas becas, creo, que no sé si se dieron siquiera. Le pasaron el INACAP a los empresarios, a los grandes empresarios.
porque la Confederación de Producción y Comercio tiene a la Sociedad de Fomento Fabril, que es la SOFOFA, a la Sociedad Nacional de Agricultura, que es la CNA, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Nacional de Minería, la Cámara de Comercio, la Asociación de Banco. A ellos se los regalaron, como que no tuvieran plata, a ellos se los regalaron. Y para que supuestamente el INACAP había nacido para capacitar a los trabajadores de Chile. Nació en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en los años 60, 68, me parece que es la fecha de fundación de INACAP, por donaciones que hicieron los gobiernos europeos, los gobiernos de la Comunidad Europea. Y el INACAP tenía, por eso, logró tener sedes en todo o en gran parte del territorio nacional de Arica Punta Arena y destinado, orientado a que los trabajadores tuvieran gratis esa capacitación. Y sin embargo, ha derivado en esto otro, que es un poderoso instituto profesional que lucra, que cobra y que le pagan y que a la vez hicieron quienes estuvieron a cargo de INACAP, entre los que ha estado un personaje que fue ministro de Educación de Pinochet, que es Juan Antonio Guzmán Molinario, actualmente presidente de la Universidad Andrés Bello y de la Clínica Indisa. Bueno, él, su señora, Paulina Dittborn, que fue también subsecretaria de Educación en tiempo Pinochet, y después han seguido otros como José Pedro Undurraga, el actual rector de la Universidad de las Américas, pero que fue rector del INACAP. Se compraron una universidad pequeña, que era la Universidad Vicente Pérez Rosales, que quedaba en La Reina. Bueno, y era una universidad de un corte más bien tecnológico. Se compraron esa universidad y gracias a eso generaron una universidad sin haber pasado por el periodo ese llamado de licenciamiento. Y eso es la universidad tecnológica, que ahora la llaman Universidad Tecnológica INACAP. Y entre la Universidad Tecnológica INACAP, la Universidad Tecnológica INACAP es otra de las que ha crecido muchísimo, se ha favorecido muchísimo con el CAE y ha ganado mucha plata. Y luego tú tienes que el INACAP mismo también ha crecido un montón. Entonces, el apoyo del Estado a la educación técnica y técnico-profesional también está muy concentrado porque los que están recibiendo CAE, que no reciben tanto en comparación con las universidades, pero ellos piden más, ha estado privilegiando a los más grandes, que son el INACAP, el DUOC, que es de la Universidad Católica, y el AIEP. Este AIEP y los institutos Santo Tomás, que ya veíamos de quiénes eran. Claro. ¿Resulta incuestionable entonces la fuerte influencia ideológica de algunos partidos en algunas universidades privadas de nuestro país? Quisiera detenerme en este punto para que nos explique qué sucede en esta área de operaciones, porque más allá del color político que hegemoniza a una universidad determinada, finalmente se lee un... el resultado, hay un resultado aquí, hay una influencia a partir de estas prácticas, de estas operaciones al interior de estas mismas instituciones y como resultado también dentro de la población de alumnos y de nuestra misma sociedad. Mira, hay dos cosas. En el libro anterior, en el negocio de las universidades, yo separaba un poco lo que llamaba el negocio de la plata, de las lucas, y el negocio ideológico. En ese sentido, hay universidades que claramente tienen un sentido más ideológico y la mayoría de las veces son menos, les interesa ganar dinero, pero sí influir. Y dentro de eso tú tendrías universidades como la del Opus Dei, la Universidad de los Andes, que cobra caro, pero que recibe mucho dinero de los miembros del Opus Dei, los reinvierten, reinvierten también lo que cobran a los aranceles los estudiantes. Y vemos que es una universidad que está desarrollando un programa académico
que uno podría decir, te gusta o no te guste, pero que aparece bastante serio, con sus ideas. Luego, tú tienes alguna otra religiosa, también de influencia religiosa, que más o menos siguen un patrón con menos poder económico, con otro tipo de mirada, tal vez, definitivamente, de otras congregaciones, como podría haber, qué sé yo, la Universidad Católica Silva Enrique, pertenece a la congregación salesiana, y les importa mucho la educación, a los salesianos les importa mucho la educación. Históricamente. Históricamente. Tienes tú la Universidad Alberto Hurtado, que pertenece a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, que tienen una mirada mucho más abierta, más plural y más progresista, te diría yo. Tienes tú, en esa gama, hay otras dos. Una es la Universidad Finisterra, que pertenece a los Legionarios de Cristo. También un movimiento religioso de derecha dentro de la Iglesia Católica, y que, bueno, ha estado tan cuestionado, su fundador fue tremendamente cuestionado y ahora ya abjuran de su fundador, pero también han tenido casos muy controvertidos en Chile, como el del cura John O'Reilly. Es decir, Marcial Maciel ya no lo defienden, pero a John O'Reilly todavía lo defienden un poco. Bueno, la Universidad Finisterra pertenece a esos legionarios. Curiosamente, la Universidad Finisterra originalmente era como el proyecto de los Chicago Boys, pero los Chicago Boys lo perdieron en manos de los legionarios. Hubo unas peleas bastante grandes allí. Después hay otra congregación que acaba de adquirir la parte más importante, una universidad pequeña como la Gabriela Mistral, que es un grupo que se llama los Sodalicios. Un grupo sodalicio, también católico de derecha. Luego, tú tienes, saliendo de lo religioso, podríamos entender como universidades dentro de un corte así, más de alguna línea ideológica, la Universidad Adolfo Ibáñez, yo siento que es una universidad privada, que responde a una mirada muy fuerte del modelo económico neoliberal. Para ellos es muy importante ese sello. Tanto así que en su junta directiva llega a ser divertido, aparece Milton Friedman, el premio Nobel muerto, y Friedrich von Hayek como integrantes de su junta directiva, un honor. Y es una universidad de mucho raigambre derechista en lo político y de esa mirada económica. Pero en la Universidad Adolfo Ibáñez lo fuerte es su carrera ella proviene de la Escuela de Negocios fundada por Adolfo Ibáñez y es muy significativa esa marca, ¿eh? Es lo más importante dentro de su universidad. Está luego la Universidad del Desarrollo, que yo la miro, digo, es una universidad mixta en cierto sentido. ¿Por qué? Porque si bien todos sus fundadores, como Joaquín Lavín, el exministro, que fue jefe de campaña de Evelyn Matthei en toda su primera etapa, o Cristian Larroulet, todavía ministro secretario de la presidencia de Sebastián Piñera, que lo ha sido en todo su periodo, como Federico Valdés Lafontaine, que es su actual rector, o como Ernesto Silva Fayuy, que murió, se mató en el 2011, y su hijo, y el actual diputado Ernesto Silva Méndez, que es diputado por el Distrito 23 de acá de Providencia, Las Condes y Itacura, y que aparece como una de las figuras de la UDI hoy día. Ese personaje es diputado y a la vez miembro del directorio de la Universidad del Desarrollo. Bien curioso que pueda hacer las dos cosas a la vez, pero de acuerdo a la legislación chilena aparentemente puede serlo. En otro extremo, podríamos decir, está la Universidad ARSI, más bien ligada a sectores de izquierda, comunista.
Y eso desde el punto de vista así muy, muy somero de la propiedad, pero también de lo que se ve y de lo que se oye más, de forma más corriente. Pero también tenemos que verlo en la propiedad que también se liga a la UDI, a RN, la Universidad Santo Tomás, como te mencionaba hace un rato, la Universidad San Sebastián, que no hemos hablado de ella, es otra de las que ha crecido muchísimo y también está siendo investigada por lucro, donde también hay presencia fuerte de gente de la UDI o ex-UDI o otros ámbitos de Renovación Nacional. La Universidad Mayor, que no es de las investigadas por lucro, pero que ha sido siempre un reducto donde ha habido en los directorios exministros de Pinochet, también de una marca bastante de derecha. Sí me pueden estar quedando alguna en el tintero en este momento. Precisamente mencionamos a la UNIAC, fuera de cámara, y se presentaba como uno de los ejemplos también. Sí, es que el caso de la UNIAC es una situación muy particular, porque yo ya en el libro del negocio de las universidades conté y le dediqué un capítulo entero a lo que se vivió allí, que a mí me parece increíble, es decir, como una forma burda del negocio, que fue la situación de las becas Valech, las llamadas becas Valech, ¿tú recuerdas? Las que, por efecto de la ley de reparación, se otorgan todavía a víctimas de atropello a los derechos humanos. Personas que habían estado, que habían sido en la dictadura objeto de atropellos a los derechos humanos y que podían postular a estas becas porque habían quedado o con carreras universitarias interrumpidas o darles la posibilidad de que hubieran seguido una carrera. Pues bien, lo que sucedió fue que la UNIAC literalmente se avivó y presentó unos programas, empezó a pesquisar a personas que tuvieran, que reunieran esos requisitos, y armó unos programas especiales que no tenían nada de universitario y les cobraban el arancel como de una carrera universitaria que lo pagaba el Estado en forma directa, y fueron muchos las personas engañadas con este procedimiento, en que se les daban unos cursos de computación, cursillos diría yo, prácticamente cursillos de capacitación. Esa situación, como te digo, yo la di a conocer en ese libro. Sin embargo, es tan curioso lo que ocurre en este país que hasta que no salió en Televisión Nacional a comienzos de 2010, yo lo había publicado en 2007, no se generó el escándalo que provocó incluso el enjuiciamiento, el que pasara a la justicia este caso. Y antes, a finales del gobierno anterior de Michelle Bachelet, cuando lo empezaron a detectar esto que estaba pasando en el ministerio, hubo mucha preocupación. Y lo que sí lograron fue hacer que la UNIAC devolviera parte de estos recursos. Ahora bien, la situación que involucró, por cierto, a las autoridades de ese momento y a los dueños, no fue conocida a cabalidad, creo yo, por el grupo Apollo, que es uno de los grupos norteamericanos, estadounidenses, más dedicados a esto de la educación con fines de lucro. Y la compraron, porque la UNIAC cobraba muy caro en general en sus aranceles. Después decían que becaban, pero cobraban caro, tenían aranceles muy altos. Entonces, y se había generado todo como un nicho de ser la Universidad de las Comunicaciones, ¿tú te acuerdas del Sindoma? Exactamente. Entonces la vendieron, no recuerdo en este minuto la suma, pero la vendieron bien, varios millones de dólares. Pero hoy día
Yo no sé si estarán arrepentidos de haberla comprado los de Apolo, porque si uno mira, yo aquí en este libro, tenemos unos gráficos que muestran cómo se va, qué va pasando con la con las curvas de ingreso. Déjame buscarla. Déjame buscar a la unidad que acá y vamos a ver dónde está el cuadrito pertinente. Pero aquí las son de todas, ¿eh? De eso no habíamos hablado. Pero ¿qué pasa con los ingresos y qué pasa con la matrícula y la inversión que efectúan estas universidades en lo que podríamos llamar inversión en docencia? Y en el caso de la UNIAC, lo que uno ve es que en los dos últimos años ha estado bajando los ingresos y también la matrícula. Por lo tanto, creo que la situación no debe ser fácil para estos nuevos compradores, porque además tampoco la acreditaron. La Comisión Nacional, o sea, está todo relacionado en definitiva. Déjame, correcto. No lo encuentro a mano, pero lo tengo acá. Andrés Bello, tengo aquí Las Américas, Viña del Mar, San Sebastián, Desarrollo, La Autónoma. La Autónoma es otra interesante, ¿eh? Es la que fue, era rector y es de la familia del ex ministro de Justicia, de Teodoro Rivera. Teodoro Rivera, exactamente. Aquí está. La UNIAC. La UNIAC fue comprada en 2008 por el Grupo Apolo. Yeah. Sin embargo, les digo yo aquí, no le ha resultado un negocio de la magnitud esperada por los inversionistas estadounidenses dedicados a la educación con fines de lucro. Eso es interesante, que el Apolo es con fines de lucro como grupo, por lo tanto, no vengan a decir que no vienen a lucrar, a eso vienen. A través de los distintos gráficos que tengo acá en el libro, los voy a mostrar, se observa la caída fuerte de ingresos experimentada por la UNIAC en los dos últimos años. Me refiero a 2011 y 2012, que es el último año consignado acá. Esta se originó en el estancamiento de su matrícula, envuelta en el sórdido escándalo de las becas Valech y sin acreditación desde fines de 2011, ha debido poner freno a sus elevados aranceles que estaban entre los más altos del país. Entonces uno ve acá, esa es la caída que se va mostrando de la parte de arriba, lo que muestra es justamente la caída del ingreso real. Y la línea de abajo lo que marca es la cantidad de, en este caso, académicos, jornada completa por matrícula. Eso que sube un poquito no es raro, no es porque hayan contratado más académicos, sino que porque la proporción de académicos por alumno es un poquito mejor, porque lo del alumno es lo que va bajando, uh-huh. La matrícula de alumno. Lo mismo ocurre con las salas de clase disponibles, porque al haber menos alumnos también se ve que hay un poquito más. Y los libros en biblioteca, en cambio, es totalmente plano, no crece nada. A propósito de esto, yo quería mencionarte, ya que estamos en esto de los gráficos, que en este libro me colaboró un equipo de egresados de Sociología de la Universidad de Chile, haciendo cálculo con variables básicas que uno puede considerar como indicadores de calidad en la docencia, que es los académicos con jornada completa, los metros cuadrados de sala de clase o los libros en las bibliotecas. Si bien podría encontrar otros indicadores, metros en laboratorio y todo, pero estos son como básicos. Y ahí uno se da cuenta de cómo nos miente la publicidad muchas veces, ¿eh? O cómo engaña a los postulantes. Porque haciendo esto sobre la base de estadísticas oficiales, ¿eh? Tú te das cuenta que las figuras que adquieren los gráficos son... muestran una brecha tremenda entre lo que podríamos considerar inversión y los crecimientos que van teniendo en las matrículas y en los ingresos. Es decir, lo que yo les decía antes,
se ponen más sillas en una misma sala de clase, se comparten los mismos libros y se comparten los mismos profesores. Es muy distinto hacer clase a que un profesor haga clase a 25, a 30 alumnos, que tenga que hacerle a cursos mucho más numerosos. O que el profesor taxi, ese profesor que va y entra, al que le pagan un honorario solamente, sí, tenga tiempo, o sea, no tenga tiempo para atender a un alumno, que sí lo va a tener el profesor que está en la jornada completa o en una jornada importante, llamémosla media jornada o tres cuartos jornada. Pero nadie reguló esto, el abandono del Estado, la irresponsabilidad estatal con respecto a esto. No lo han regulado. Y se está notando ahora que hay un criterio un poco más estricto, como te decía, el caso de la Universidad de la América. Y me preguntan, bueno, ¿y cómo es que no la acreditaron? Precisamente si uno lee el veredicto de la Comisión Nacional de Acreditación frente a la Universidad de la América, habla de estas cosas, habla de estas mismas cosas. Si tú tomas en serio, lo que ocurrió es que en la Comisión Nacional de Acreditación es otro escándalo que si yo abordo en este libro, pero sería para otra conversación, porque nos fuimos en otros temas, sí, el tema de lo que significó eso, del gran escándalo de este señor, de Eugenio Díaz Corbalán, que está procesado, está formalizado, que probablemente veamos dentro de poco con la nueva justicia, ya sea lo más lógico que fuere condenado por lo que implicó su actitud cuando fue comisionado y también desde luego cuando fue el tiempo del año 2010 en que fue presidente en ejercicio, presidente subrogante de la Comisión Nacional de Acreditación, tenía, mientras era recibía sueldo desde la UREIT, desde el Andrés Bello, mientras recibió en fondo coima y las buscaba. Y por eso está formalizado por tres cargos, también por problemas tributarios, por lavado de dinero y por cohecho. Una última pregunta ya para cerrar, ¿sí?, nuestra entrevista y la amabilidad que usted ha tenido con nosotros. Aquí hay una consecuencia directa sobre el resultado de todo lo que ha pasado en la sociedad y en la formación de las personas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eso tenemos que verlo, ¿no? Yo creo que es muy complicado. Es complicado por lo que se ha traficado, he dicho yo, con los sueños de los estudiantes, con los sueños de la familia, con que con la mejor intención han puesto tanto de su parte. Porque los chiquillos lleguen a la universidad, pero está claro que esto hay que regularlo, porque hay que regular de verdad la calidad, o sea, eso es clave, y el funcionamiento de la educación superior. O sea, el Estado tiene que tener un rol mucho más activo. Lo hecho está. Y habrá que ver cómo se va remediando de a poco, cómo esos chiquillos que egresaron de la Universidad del Mar, que ellos mismos advierten sus deficiencias cuando ya se dan cuenta del tema. Y habrá que ver, porque creo yo que evidentemente esto ha afectado la calidad, evidentemente le ha afectado. Ahora, hay que tener, uno tiene que tener algún tino con las generalizaciones, porque hay universidades que pueden ser mediocres o malas en algunas disciplinas y quizá más o menos buenas en otras, pero al momento, a mí lo que me preocupa en esto, sobre todo en este momento, es que es un momento de decisiones de la familia, un momento de elegir a dónde voy, que haya de verdad cuidado en que fijarse en la acreditación institucional de la universidad. O sea, la Universidad de Chile está acreditada por 7 años, la Universidad Católica está acreditada por 7 años. Sigamos en la lista y van a darse cuenta
cómo las universidades están acreditadas. Es cierto que no todos pueden llegar por el tema de los puntajes, pero hay que fijarse en esas variables. Hay que fijarse en que yo creo de que hoy día, por todo lo que ha planteado en su programa, por ejemplo, la nueva presidenta, Michelle Bachelet, que ha planteado como eje una reforma a fondo a la educación. Por lo tanto, yo confiaría en que la educación pública va a mejorar. Y en ese aspecto tendría confianza, miraría con cierta confianza, esto va a tener que venir acompañado de recursos para la educación pública, desde la educación superior a la educación preescolar, pero que como en la, con la educación superior está la papa caliente de este problema del lucro y la falta de calidad, yo creo que va a tener que haber reformas sustanciales allí. Y eso, y que eso repercuta en mejor calidad, en mejor condiciones de vida de los estudiantes, en mayor equidad, me parece clave. Me parece clave. Entonces, una cosa yo la vinculo con la otra, por eso, o sea, ¿qué hacemos con...? A lo mejor van a tener que verse formas de perfeccionarse, de capacitarse aquellos profesionales que sientan que lo pueden, que lo tienen que hacer. Y va a haber que hacerse cargo de lo que no se hizo cargo el Estado. El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, en este libro aparece con una reflexión que me hacía y que yo la encuentro muy pertinente. En una conversación como esta, él me decía, ¿y qué hubiere, es decir, por qué no tanto recurso que se orientó hacia lo privado, no se orientó a fortalecer, a ampliar las matrículas de las universidades públicas? Si nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Chile no podemos ampliar matrículas porque a la Universidad de Chile se la aplanó durante la dictadura y después ha costado mucho obtener recursos, porque las universidades públicas están sometidas también a un sistema de autofinanciamiento. Entonces es muy complicado, tenemos que hacer investigación, porque nosotros sí creemos en que es necesario la investigación, tenemos que hacer extensión y docencia. Entonces nuestros profesores no están solo para venir y dar su clase, ese profesor que da su clase está basado muchas veces en profundas investigaciones, pero tenemos que competir los proyectos junto a las privadas. Entonces hay que estar compitiendo en el Fondesit, hay que estar compitiendo en el Fondart, hay que estar compitiendo para la creación y para la investigación en las mismas condiciones. Eso es absurdo, porque es un Estado que tiene que hacerse cargo de sus propias universidades. ¿Para qué? Para cumplir con su misión y para entregarle la mejor educación a los ciudadanos. Dicho eso, ¿usted está de acuerdo entonces con una educación pública, gratuita y de calidad? Por cierto, por cierto. Pero todo eso requiere de financiamiento. Un financiamiento directo hacia las universidades, en el caso de las universidades del Estado. Muy bien, María Olivia, agradecemos tu gentileza. Y quisiéramos que te despidieras de nuestros televidentes, de nuestros amigos de San Joaquín TV, con un saludo y un mensaje para nuestra comuna y nuestros habitantes. Bueno, después de esta conversación larga, que espero la sigan con interés, yo solo les puedo decir que tengan unos muy felices fiestas de fin de año, muy buen 2014, con la esperanza de que Chile sea un país mucho mejor, que podamos vivir mejor, que se puedan hacer los cambios que son tan necesarios para este país. Muchas gracias a ustedes por haber tenido interés por lo que hemos estado conversando, que sí, a mí es un tema que me apasiona,
es un tema al que le he dedicado buena parte de mi vida en este tiempo, porque creo que la educación es crucial para todo nuestro país, para nuestros ciudadanos, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para tener una comunidad que cada día pueda disfrutar de una mejor calidad de vida y de una mejor educación, como les decía al comienzo. Muchas gracias, María Olivia. Ha sido una enorme gentileza de tu parte el haber compartido con nosotros y nosotros grato por habernos recibido aquí en tu lugar de trabajo también. Y a nuestros amigos televidentes de San Joaquín TV, les entregamos nuestros saludos y también nuestras felicidades para las celebraciones que se avecinan. Muchas gracias.